Saludos amigos de IBN, el placer de saludarlos. Hoy tenemos como temática evaluar junto a ustedes cuáles serán los equipos candidatos a pelear por el Scudetto en la Liga de las Estrellas en el fútbol español. Hay tres equipos que por historia, por poder económico, por calidad de sus entrenadores y jugadores, pican en punta. Vamos a empezar con el primero, el FC Barcelona, que tendrá que apelar primero a una refundación deportiva de Leo Messi, castigado con el último Mundial, donde no tuvo trascendencia y donde se vuelve a hacer más pesada esa mochila, esa materia pendiente de que no puede brillar con su selección y levantar una copa en la cita ecuménica. Además, por primera vez en la historia, queda fuera de todos los premios, alguien que está acostumbrado siempre a ganarlos, no solamente postulado. Tendrá que apostar a jugadores como un Titi, que viene de ganar la cita orbital, de sostenerlo a Rakitic en el medio, que se ha convertido en un jugador sensacional, y luego apostar por los jugadores del riñón, como Sergio Busquets, también como Gerard Piqué y el pistolero Suárez, que no es de la casa, pero que es un jugador que se ha identificado plenamente con el cuadro blaugrana. Y tratar de sostenerlo, de arroparlo y proyectarlo para recuperar la mejor versión. Cuando fue el partido inaugural, Messi se autoimpuso ya una suerte de exigencia, ganar la Champions. Dijo, vamos por la orejona. Luego vamos con otro equipo firme que siempre va a dar pelea, el Real Madrid, que tiene que acomodarse a la transición de Zinedine Zidane y la llegada de su nuevo entrenador, que llega con esta exigencia de poder refrendar los títulos dejados en el Museo de la Casa Blanca por parte de Zizou. La ausencia de CR7 es el factor más importante. Ya no están los goles definitorios, ya no están esas actuaciones soberbias en finales donde él siempre decía presente. Tendrán que apostar por los canteranos, por Isco y por Asensio. Luego, revalorizar a jugadores que ya están en el equipo, como Karim Benzema y Gareth Bale. Tendrá que agigantarse su figura y convertirse en faros del cuadro madridista. Finalmente está el Athletic de Madrid, que se convirtió en un equipo millonario en esta época. Nunca antes en los registros de la historia había gastado tanto dinero, y no en incorporaciones, sí en elevar los salarios de sus jugadores para evitar ese migraje que se había presentado desde el mercado de pases. Por ejemplo, tuvo que sostener a Diego Costa, pretendido en el mercado europeo, tuvo que pagarle mucho más para sostenerlo al brasilero naturalizado español, luego tuvo que sostener a Antoine Griezmann, luego de esa gran participación en el Mundial, donde se coronara campeón, lo tuvo también que retener, porque varios equipos se lo querían arranchar. Finalmente tuvo que pelear y mucho para sostener a Diego Godín, que tenía una oferta primero suntuosa y luego millonaria de José Mourinho y del Manchester United. Desestimó salir del equipo, le pagaron también mucho más para sostenerlo y le entregaron la faquilla de capitán como un mimo, una caricia en el ego para que se quede. Un tremendo jugador, de un carácter bizarro. A la guerra voy con él. Siempre dispuesto a pelear, a luchar por el estandarte, por el escudo. Y está Diego Pablo Simeone. Una garantía de cómo hay que curtir a estos equipos para los grandes desafíos. Ustedes empiecen a hacer cálculos. ¿A qué equipo le van a apostar? Dentro de un poquito haremos números y veremos quién se queda con el Scudetto.